Voy a lo gordo, voy con todo. Voy con todo. Con todísimo, ¿eh? O sea, voy con todísimo. No hay miedo, no hay dolor. Vamos con todo lo grande. De verdad, llevas un 2.6, no me lo puedo creer. Creo que este señor lleva un 2.6, ¿eh? Fuera bromas. Nope. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale y sí. Sí. Arroba WizakShop en Instagram y os enteraréis de más cositas que se vienen, amigos. Pero bueno, de momento, cosas que contaros. Bonitas, guapas y diversas. Vamos a ganar hoy el desafío del quinto aniversario de Clash Royale. Y mañana será el primer torneo de emotes. ¿Por qué? Porque puedo daros a todos un emote en exclusiva. Y muchos preguntaréis, pero Wizak, ¿de qué emote me hablas? ¿Qué me vas a dar? No me entero de nada. Normal, porque me explico como el culo. Bueno, chicos, el emote que os puedo regalar es ese de ahí abajo, que es el de la curandera guerrera por el quinto aniversario de Clash Royale. ¿Cómo? Todos los días puedo regalar 20 emotes. Para empezar, en este vídeo vais a tener 20 emotes de regalo, estando suscritos y comentando vuestro tag en el vídeo de hoy, ¿vale? Os regalaré 20 emotes en el de hoy. En el de mañana los regalaré por Instagram, así que arroba Instagram, arroba Wizak, ahí me seguís, todos felices, todos contentos, y os enteraréis de más cosas. Y aparte, tengo 10 torneos durante este mes para repartiros 1000 emotes a todos los que entréis en el torneo. Mañana será el primero y lo haré en directo, así que ya sabéis dónde lo voy a hacer, preguntaréis la hora. Más o menos, no os preocupéis, empezaré directo primero de Mundo Pixelmon 2 y luego pasaré a Clash Royale. Entonces tenéis tiempo, supongo que empezaré sobre las 6 de la tarde y luego haremos el torneo para que todo el mundo le dé tiempo a estar atentito y entrar. No os preocupéis si no entréis el primer día porque son, repito, 10 torneos, 10.000 personas. Dicho esto, vamos a abrir todo lo que tengo aquí. Evidentemente, solo me queda la bruja madre para tener todas las cartas del juego al máximo, lo cual sería maravilloso. Pues tengo aquí, chicos, el desafío del feliz aniversario de Clash Royale. Vale, muy sencillo, es muy bonito, está muy guay, todos felices, todos contentos. Mazo para jugarlo. Este de aquí, Counter de Golem Drixir. Básicamente es lo que tenéis que jugar. Así que tampoco os voy a liar mucho más. Buscamos partida y 5 partidas para ganar. Así que se avecina un vídeo largo. A no ser que de repente ganemos todas muy rápido y de vídeo largo tenga lo mismo que yo de guapo. O sea, mucho, amigos. Vale, ya está. Ya he hecho el tonto, ya he dicho tonterías. Solo espero que no me toque ningún Golem Drixir, porque me da un poco de asquete. Y así pues, a ver qué pasa. Vale, es el mazo guarro. Lo cual es perfecto. O sea, precisamente, chicos, el mazo que llevo es counter de esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Para que os hagáis una idea. O sea, literalmente, el mazo que llevamos es counter de esto. Mientras no muera el mago. Vale, y el baby dragon. Oye, me ha defendido, ¿verdad? ¿Cómo me ha defendido? Si tiene mucho menos elixir. Ah, porque he gastado esto primero. Crash horror, no volverá a pasar. Podemos esperar, no tengo prisa. Estoy... O sea, me queda todavía para llegar a los 10 de elixir, así que para qué darme prisa. Vale. Valkyria, desde atrás, tranquilamente. Pekka, desde atrás, más tranquilamente todavía. Perfecto. Necesitaría al mago. Pero reitero que no tengo prisa. Tío, que ese bicho me esté pegando me molesta. Vale. A ver, es counter de ese mazo, pero ese mazo me está partiendo la cabeza. Vale, vamos a aprovechar, chicos. Ha gastado el tornado, ha gastado un poco de todo. Atacamos. Vale, que los esbirros lo maten antes de que mueran. Ese es mi niño. Mira qué torrecita va a caer, chicos. Mirad qué torrecita. Claro, ¿sabéis qué pasa? Que mi mazo es muy caro. Entonces en el por 1 sufrimos un poco, pero en el por 2... Empiezan a caer las galletas, amigos. Una tras otra. Torre tirada. Ya está, está bien. Yo no sé si este chico va a seguir jugando. Sí. Era simplemente por estar seguro. Este tornadito es bien, ¿eh? Es bien tornadito, ¿eh? ¿Y esa Valkyria? ¡Uy, esa Valkyria, amigos! Esa Valkyria aguanta lo que le echen y más. Y mirar. ¡Uy, ese golencito de elixir, chicos!
cómo tanquea ese golem de elixir. Buena partida, bien jugado y nos vemos en la siguiente. Yo os lo he dicho, counter del mazo guarro que va a jugar todo el mundo. Es lo mejor que os podéis poner y es lo que nos hemos puesto. Al Tito Rogelio, que está aquí abajo conmigo. Al igual que el emote que podéis conseguir, ya sabéis, suscribiéndoos, comentando vuestro traje. Es importante porque tengo que poner vuestro hashtag de esto de Supercell. Para el que no sepa lo que es el hashtag, se ve aquí, vale, perfil, lo que hay debajo vuestro nombre. El mío es 89O. 89O, sí. 89UC8VG. No sé de memoria porque pues llevo mucho tiempo jugando a Clash Royale. Cuanto menos tiempo llevéis jugando, más largo será vuestro tag, porque al final es como vuestro DNI dentro de Clash Royale, o número de identificación de vuestro país, que no sé cómo se llama. En España es DNI, que es Documento Nacional de Identidad. No sé por qué os cuento esto, da igual. A otra cosa, mariposa, chicos, nueva partida. Black Adam. Vale, es un golpecito. ¿Me sirve? El leñador lo defendemos fácil. El mago lo voy a matar en cuanto le empieza a pegar a la Valquiria con los esbirritos. Vale. Y el mago eléctrico, como va con furia, pues tiro el Baby Dragon porque no quiero que me reviente la torre. ¿Qué os parece? Vale, a ver, de momento vamos bien. A mí así me sirve. Me sirve y me gusta. ¿Tiraréis? Sí, ¿no? Sí, lo voy a tirar en el puente. No en el puente-puente, pero sí un poquito adelantado para que lo vaya matando desde lejos. Y así puedo matar también los nuevos que salen. Eso está feo, ¿ves? ¿No se me da tiempo? Creo que sí. Perfecto. ¡No! Corre, 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 corre. Lo mato un toque. Vale. Uf, casi le sale, ¿eh? Esas flechas y ese mago casi le salen, pero no. Mago eléctrico al pozo. ¿Sabéis que era buena ahora? Meter otro P.E.K.K.A. y delante. Ha gastado mucho, ¿eh? Lo que pasa es que si cicla otro dragón infernal, el P.E.K.K.A. al pozo. ¿Creéis que se rendirá? Es que si se rinde, a mí me renta mucho. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, porque esa torre! ¿Otro más? Buah, si hubiese sido otro sería Dios. Hombre, no ha sido otro ahora, pero a ver cómo te lo explico. El rival quiere jugar. Oh, acaba de gastar un mega caballero en ataque, chicos. Tornado por si tira el leñador. Ahí estamos. Y partido. Bueno, pues ni tan mal. Mira, os he ahorrado un minuto de vuestro tiempo en esta partida. Buena partida. Se ha motivado con ese chispitas mega caballero. No puedes tirarte un mega caballero en el puente cuando tienes que defender una torre del rey que está a 780 de vida. Así que GG, well played. De momento nuestro mazo este... Ojo, amigos, ojo. Me ha costado porque al principio este desafío lo intenté en directo. ¿Sabéis qué pasa? Que a mí en directo no sé por qué me salen muchos mazos que me cuesta ganarles, ¿no? Es como... ese mazo me hace un poco de molestia. Vamos a dejarlo ahí. Y sin embargo aquí me pongo a grabar en vídeo si es que va solo esto, ¿eh? Vale, me da tiempo. Mira esto, Valquiria. ¿Valquiria? Esa es mi Valquiria. Vamos a acompañar. Uf. Vale, la lanzafuegos es buena. Le pega a los esbirros y a la torre. No le pega a nadie porque no pega. Ahí está, un golpe a la torre. Solo uno, de todas formas. Y el esbirro me llega a pegar. Que lanza fuegos más mala. No ha pegado a ninguno porque han ido muriendo. Ha reseteado el target y esas cosas. Estoy viciadísimo a un juego. Como siempre, ¿no? Pero al Final Fantasy XII. A ver, es la segunda vez que me lo paso. Solo que la otra vez que lo jugué era en Play 2. Y han hecho un remaster para Play 4, Switch y esas cosas. Y es diferente. Ahora tiene un sistema de trabajos y todas esas cosas. Tampoco sé por qué os cuento esto. Pero bueno, así os cuento un poco mi vida. Soy muy fan de los Final Fantasy, para el que no lo sepa, ¿vale? Soy súper fan. He descubierto un canal de Final Fantasy que es el mejor canal que he visto en años. Que se llama Gerarutaru. O sea, si no lo conocéis y os gusta Final Fantasy, Jesús. Jesús renacido, amigos. Si lo veis, le decís que vais de mi parte. Sabes que así luego se pone contento. Vale, a ver, chicos. Estoy contento, voy a ganar este desafío. ¿Puedes dejar de defenderte, amigo? No te apetece. A ver, pues estaría bien. ¿Mueren de un golpe? Amigo, mueren de un golpe. Vale. Hombre, esta no creo que sean tres coronas porque no me da tiempo, pero... Reitero, porque no me da tiempo.
porque esa Valquiria está muerta. No creo que vaya a llegar a la torre, ni mucho menos. Aquí meto la Valquiria. Más que nada la Valquiria es por quitarme push. Y sigue empeñado en los esbirros, pero es que tengo un mago que por mucho que tú tires ahí una bola de fuego, no. Vale, metemos esto. Meto esto. Pues sí que van a ser tres coronas. Voy a meter el tornado por si tira algo, pero no creo que tire nada. Golpe del P.E.K.K.A, no hace falta. Y otras tres coronitas. Ya os he dicho que el mazo, chicos, si queréis ganar el desafío y no lo habéis ganado, aparte de que si queréis más intentos lo podéis comprar con el código WIZAK. Ahí lo dejo, y así nuestro maravilloso juego de la fama. Y me quedan dos partidas. Dos partiditas, me llevo el desafío y todos felices y contentos. Vamos a ponerle buena suerte al rival. ¿Hacemos un comienzo gordo? ¿Os parece? Venga, vamos a hacer un comienzo gordo. Es un poco locura, ¿vale? Pero vamos a intentarlo. Es un comienzo gordo, gordo, ¿eh? Ese arquero mágico me da un poco de pereza. A lo mejor con lo que ha tirado no me renta tanto un comienzo gordo, gordo, gordo. Ciclo de dragón infernal, Vale, dragón infernal a lo mejor no cicla tanto. Vale, arquero mágico al pozo. Me queda todo vivo. Literalmente todo vivo. Y ojo porque, amigos, ese arquero mágico va a recibir daño de la lanzafuegos. Ese tronco ha sido bueno. Pero quiero decir, te ha perdido torre en el minuto 1. Yo no sé hasta qué punto esta partida la vas a poder aguantar. Sí que es cierto que tiene dragón infernal, con lo cual no puedo tirar el P.E.K.K.A, al menos no de momento. Pero a posteriori... A ver... Calma, calma, no hay prisa. Eso no pega, ¿eh? ¿Ha pegado? Da igual. Esto es partida, chicos. Esto es partida porque va a tirar al arquero mágico, supongo yo. ¿No? Sí. Perfecto. Para eso está mi tornado. Ahí está. Y GG World Play It. ¡Qué bonito! Esto, escúchame, va sobre ruedas. Yo esperaba 25 minutos de vídeo porque al final, quiero decirte, son 5 partidas, 3 minutos por partida mínimo son 15 minutos. Aparte yo hablo mucho, entre que te sales de la partida, vuelves a entrar, etcétera, etcétera. Wizak, no hables mucho porque esta es la última partida, con lo cual te puedes ir a 600 minutos. Vamos a hacer un comienzo otra vez potente, pero esta vez me la voy a jugar. Me la voy a jugar, ¿eh? Voy a lo gordo, voy con todo. Voy con todo. Con todísimo, ¿eh? O sea, voy con todísimo. No hay miedo, no hay dolor. Vamos con todo lo grande. De verdad, llevas un 2.6, no me lo puedo creer. Creo que este señor lleva un 2.6, ¿eh? Fuera bromas. Nope. No me lo puedo creer. No me puedo creer lo que me acaba de tocar, chicos. Vale, vale, pues partida difícil, ¿eh? ¿Veis? Por hablar. Sí, os lo he dicho. No hables, porque cuando hablas... A ver, los reclutas es counter principal del P.E.K.K.A, pero bueno, tengo Valkyrie y tengo Mago, así que no es el fin del mundo. Pero sí que es verdad que tiene un mazo para olvidar. Vale, tiene un mazo para olvidar. A ver, fantasma, no hay problema. Es mazo guarro, mazo muy guarro. Nicotón, desde aquí, amigo, si ves este vídeo, es un mazo guarrete, estoy orgulloso de ti. Pero es guarrete. Vale, el mago se va a morir. Lanzafuegos. La Valquiria no pega, lo mío tampoco pega. He activado la Torre del Rey. Es una partida que está bastante igualada. Pasa que en el por 2 ciclando reclutas... Bueno, ahí va a estar el tema. ¿Me deja pegar? Perfecto. La lanzafuegos pega mucho, yo no la dejaría pegar. ¿Sabes qué pasa, amigo? Que es que tirar cañón defensivo es ya... Ya no es que sea guarro el mazo, sino el estilo de juego. Es muy defensivo, es muy pasivo. Plan, eso a mí me aburre, eso no me gusta tanto. O sea, tirarte un cañoncito defensivo... A ver...
Voy a dejar esto aquí. Vale, con la Valquiria. Para que el P.E.K.K.A. tranquilamente mate al gigante. Los esbirros que defiendan la izquierda. Por eso os digo que es counter de del P.E.K.K.A. sí. Pero bueno, como tienes el... Uy, qué bonito esto. Como tienes la Valquiria, pues ni tan mal. Pasa que cicla muy rápido este chico. ¿Se muere? Vale. A ver, con lo que está gastando, yo no creo que tenga como para defender la torre. Y la lanzafuegos ahí se va a encargar de todo. La Valquiria defiéndelo todo. Y ahora va a venir con reclutas por la de la izquierda, lógicamente. Así que tenemos que juntarlo todo con Baby Dragon, con Mago, con Tornado y con lanzafuegos. Así que lo preparo todo. Lo junto todo. Meto golem de elixir. Meto otro mago. Y esto es partida. Vale, vale. Era un mazo de defensa un poco así, Nicotón, entre tú y yo. Un poco fuerte, pero bueno. Buena partida. Buena suerte para la siguiente. Espero que no hayas perdido el desafío. Te queden más intentos. Y partida conseguida. Mazo, ya sabéis cuál tenéis que jugar. O sea, creo que no hay dudas, chicos. Y aquí tenéis el emote, que está muy chulo, del Golem de Elixir exclusivo, que solo podéis conseguir con este desafío. Así que nada, chicos, un día más. Espero que os haya encantado, que os haya pasado genial, que estéis muy contentos, muy felices. Y nada, como siempre, ya sabéis que os quiero, os adoro, os compro el oro y que nos vemos en el siguiente vídeo.